El último feriado de carnaval dejó una amplia expectativa acerca de lo que se podrá venir en los próximos días con respecto a la pandemia. La indisciplina ciudadana se dio en su máxima expresión en algunos balnearios y provincias de la sierra en nuestro querido Ecuador. En el terminal terrestre de Durán se pudo ver un panorama diferente a las demás terminales del Ecuador, como nos los explica el encargado César Clavijo. Pensábamos contar con un asiduo número de turistas, pero a la final solamente el día sábado y domingo hubo afluencia, ya que el día lunes y martes no tuvimos la cantidad de usuarios que se esperaba. En su totalidad esperábamos en los 4 días unos 16.000 usuarios, pero solamente estuvieron acá 9.400 haciendo un contable. Más que todo se viajó a la parte de la sierra y también parte de la provincia del Oro, lo que son Ambato, Guaranda y Bucay, en lo que concierne a los turistas que iban por su momento de esparcimiento. Conjunto con la Policía Nacional, a cargo del mayor Edgar Padilla, estuvo el custodio las 24 horas a nivel de colectivos, de la transportación, haciendo el debido cacheo y para que no haya, se susciten robos de las maletas respectivamente. Y en compañía también del capitán Onofre, se verificó que los carros vayan con el aforo correspondiente. Una cordial invitación a los usuarios que nos visiten, que acá este terminal terrestre tiene la debida seguridad, bioseguridad y seguridad policial. Bien, compañeros, estas son las novedades que ha dejado el terminal terrestre de Luis Rodas Toral desde acá, el Cantón Durán. Continúan ustedes con más. Adelante. Bien, amigos, antes de darle paso a nuestro compañero Raúl Castro, estamos recorriendo el sitio donde la policía también está llevando indagaciones sobre lo que ha sucedido, sobre la manera en que se produjo un atentado aquí en esta vivienda donde ustedes pueden observar donde sucedió todo. Lanzaron una granada y gracias a Dios pues no explotó, porque de lo contrario pues imagínense ustedes la tragedia que hubiese tenido. Y le decimos gracias a Dios porque obviamente aquí trabajan, hay personas que se dedican a trabajar, como la dama que vemos acá, que se dedican a hacer sus labores de tienda, sus labores de bazar. Bueno, muy buenos días, diga. ¿Sorprendido también? Aquí estamos sumamente asustados. Asustados estamos por lo que pasó ayer. Y aquí primera vez que pasa este problema por aquí. Nunca ha pasado nada. De que yo tengo uso de razón de por aquí, nunca. Gracias a Dios que no explota, imagínense usted. No le explotó a la señora, ¿qué habrá pasado con la señora y los nietos? Ellos habrán sido destrozados y nosotros, ¿qué pasaba con ellos? Allá la señora de al lado también es enferma. El señor es una tercera edad, al lado de los vecinos de ella. Y aquí queda mi mamá y mi papá, que los tengo, también son ya... Allá lo tenemos acostado. ¿Qué hubiera pasado con eso si hubiera reventado? Estuviéramos nosotros llorando. Y si eso reventaba, le tiraba acá, estaba mi hermana ahí como 15 ahí vendiendo, un sobrino, otra sobrina, mi persona y mi otra hermana. Tuviera una muerte, dijo, porque esa granada es 25 y 50, creo que es lo que comparte. ¿Cómo 25 y 50? ¿No? 25 hace la expansión y 50 a los lados. 5 metros y 50. Y, claro, eso hace una granada. Eso lo que hace una granada, no va. Una bomba te va a explotar todo, pues. Eso es una granada, no es bomba. Es una granada nada más. La señora en ese momento estaba con su niño. La señora estaba con los dos nietos. La señora ya ahorita no está porque se fue anoche mismo. Quizás asustada. Porque la sacamos, salió también ella aquí, salimos, la llevamos para allá atrás, que también sacamos con todo ello. Acá atrás, cuando ya hubo que le hicieron lo del GIR, la explosión, más se asustó la señora. A tiempo, gracias a Dios, vino un paramédico. Que tuve que llevarles allá al paramédico para que la atiendan a la señora, le pidieron subir a la señora. Fue ese susto. Fue el susto. Imagínense. Más de lo que salió de ahí, más se asustó cuando explosionó eso. Imagínense. Ya, ¿qué habrá sido? Ya pues le digo, es ella estando allá adentro. ¿Qué sería de acá de nosotros? Reitero, nos unimos a la preocupación de los moradores, de personas que se dedican a trabajar, personas inocentes, inclusive personas de la tercera edad que están descansando, que necesitan la tranquilidad.
y que obviamente sufran este tipo de situaciones los deja preocupados. Y a quién no, pues, ¿no? Este tipo de cosas. Nosotros vamos en este momento con nuestro compañero Raúl Castro y directo al grano en el mundo. Raúl, adelante. Muchas gracias, José. En un acuario, un buzo arriesga su vida bailando con un tiburón. Y también veremos a una mujer que sostiene unos enormes globos siendo arrastrada por una fuerte ventisca. Esto y más es lo que veremos aquí en Directo al Grano en el Mundo. En Londres, Reino Unido, una mujer intenta llevarse unos globos en un auto, pero parece ser que los globos se la quieren llevar a ella. Resulta que en esa parte de la capital de Inglaterra, los vientos suelen soplar muy fuerte, según algunos, debido a las edificaciones altas. Y precisamente nuestra amiga escogió un mal momento para organizar una fiesta, puesto que aquel día las ventiscas fueron particularmente fuertes. En Santa Cruz, Bolivia, dos buenos samaritanos intentan ayudar a un toro no muy inteligente, puesto que ha metido la cabezota en medio de las ramas de un árbol. Los dos hombres deben darse prisa, puesto que, por la desesperación, el bovino podría fracturarse seriamente el pescuezo. Entonces, uno de ellos jala la más débil de las ramas para que la res pueda salir del atolladero en que se halla. Y efectivamente, el ganado logra salir de su aprieto y, como una soberana muestra de ingratitud, cornea a sus benefactores antes de irse finalmente de allí. En San Petersburgo, Rusia, un buzo demuestra que no solo no teme a la muerte, sino que hasta se pone a bailar con ella. Esto acontece en el acuario del Neptuno Shopping Mall, donde este temerario individuo deleita a los visitantes con un lento y muy romántico baile con un escualo. Una de las ventajas de bailar con un tiburón en el agua es que no hay que tener cuidado en pisarle los pies. En estas estremecedoras imágenes vemos los restos de una aeronave minutos después de impactar contra el suelo, perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional de México, que se estrelló en el municipio de Emiliano Zapata, en el estado de Veracruz. En el accidente murieron 6 personas, incluido el piloto y el copiloto. Videos compartidos en redes sociales muestran el avión, un Learjet 45XR,